Bienvenidos, señores. Un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Nuestra proposición para hoy es la de volver a encender la máquina del tiempo para conocer más de cerca el barrio de El Arrabal de Almajón. Sin duda, otro de los barrios más antiguos de nuestro Motril. Conocemos su existencia desde finales del siglo XV o principios del XVI. Un arrabal musulmán situado al oeste del núcleo central de la entonces villa y que no estaba amurallado. El arrabal de Almajón estaría limitado por las calles de Las Cañas por el norte, la Rambla del Manjón por el este, la Rambla del Cenador en el oeste y por el sur en la calle Guayana. Siempre se le conoció, al igual que la Rambla que lo delimita por el este, con el nombre del Manjón, seguramente porque en esta zona vivía uno de los musulmanes más importantes de Motril, Farax al-Mahón, que ya en 1495 era el regidor del ayuntamiento y encargado del mantenimiento de la acequia de riegos, que cuando se convierte al cristianismo tomó el nombre de Fernando de Zafra Manjón, entregándole precisamente a los reyes católicos muchas de las propiedades de los mudéjares motrileños que había huido a África tras la conquista de Motril. Si les parece, encendemos nuestra máquina del tiempo, nuestra alquería, para conocer más de cerca este barrio de El Manjón. Hoy iniciaremos nuestro recorrido por el arrabal de Almajón, precisamente en la rambla que da nombre a este barrio, la Rambla del Manjón, una rambla que viene desde el antiguo Barranco de las Monjas. En esta calle estuvo una mezquita musulmana que se llamó la Mezquita de Alcijara o Mezquita de la Roca, derribada para construir la iglesia mayor. En ella también se construyó su casa principal Alonso de Contreras, uno de los más importantes terratenientes y dueño de ingenios de Motril a principios del siglo XVII. Al final de la Rambla del Manjón, lindando con el Postigo del Toro, hubo un famoso mesón llamado de Mayorga o de Soriano. Se entraba a este barrio desde el Camino de Salobreña por una calle real, que hoy se conoce como Calle de San Francisco, porque conducía también, desde el año 1630, al convento de franciscanos que se había construido cerca de la Casa de la Palma. A esta calle se le puso a principios del siglo XX el nombre de Eduardo Cazorla, profesor y director del Colegio Politécnico situado en la casa principal de los marqueses de Algarinejo que tenían en esa calle y que después sería sede por un tiempo de la Escuela de Artes y Oficios de Motril desde el año 1910. El nombre no triunfó y siguió siendo conocida como calle San Francisco, que terminaba en Puerta de Granada. La casa aún se mantiene, siendo una de las más antiguas que tenemos en Motril, que, aunque modificada, conserva una portada de piedra gris decorada con columnas embutidas en las jambas y torreón de esquina. Por su parte, el nombre de Eduardo Cazorla se conserva en una calle transversal escalonada que da acceso desde San Francisco a la calle San Medel, otra de las calles principales del barrio que desde la Rambla del Manjón conduce a la Rambla del Cenador. Se le conoce con este nombre ya que en una de sus casas principales vivió un personaje en el siglo XVIII de apellido San Medel. A mitad de la calle hay un ensanchamiento que se conoce también como Placeta de las Campaneras. Si les parece, conozcamos con más detalle y detenimiento las singularidades de este barrio motrileño, conocido como el Arrabal de Almajón. Manolo, bienvenido. Roberto, ¿Qué tal? bien. Bueno, pues no sé si recuerdas que el otro día estábamos aquí en nuestra alquería, conociendo la historia de Motril. Hablábamos precisamente de una de las zonas más antiguas de Motril, esa zona de la Judería. Hoy aquí en
Puerta Granada, que podría ser también otra de las zonas, ¿no?, más emblemáticas y también importantes y antiguas de Motril. Efectivamente, Puerta Granada era la entrada a Motril, la entrada principal a Motril desde el camino de Salobreña, del camino de Málaga. Esta puerta, que además se conserva hasta los terremotos, se cae con los terremotos de 1884 definitivamente y se derriba. Una lástima, podían haberla restaurado, pero se derriba porque había quedado en bastante mal estado. Era la entrada principal hacia por la calle San Francisco, Puerta de Granada, hasta llegar a la plaza principal de Motril. Curiosamente, esta calle tuvo hasta un mesón, el mesón más antiguo que tenemos datado en Motril. Es el mesón de la Puerta de Granada, que debió estar pues, a la entrada prácticamente de la calle, que era una de las primeras instituciones hosteleras que tuvimos en Motril y que además se conservó hasta los años 60, que se derriba. Incluso en este lateral había una casa, que era la casa de los guardias, ajá, que eran los militares que protegían la puerta. La puerta debió tener sus almenas, debió tener su puerta de chapada en hierro, porque era la protección de Motril. Se cerraba por las noches y se abría al amanecer para permitir el paso de la gente que venía a visitar Motril o a vender cosas a Motril, y lo hacían a través de la calle de San Francisco, que comunica justo con la entrada del camino a Motril. Y esta calle que atraviesa es la Rambla del Manjón, un nombre que parece moderno, quizás no hace pensar el padre Manjón, pero nada que ver con el padre Manjón. Esta calle se llama así desde el siglo XVI y hace, de principio del siglo XVI, y hace memoria de un mudéjar motrileño que se llamó Farax al Manjón. Farax al Manjón. Que se convierte en época de los Reyes Católicos, cuando Motril es tomado por las fuerzas musulmanas, se convierte al cristianismo. Uh-huh. Y además es uno de los grandes propietarios y de los grandes personajes del Motril de aquella época. Incluso era el almotacelén, es decir, el que tenía el control del comercio en Motril. Y debió vivir en esta calle, y esta calle, esta rambla, se conoce con ese nombre. Y el barrio, además, en época musulmana, se llama Arrabat al-Manjón. Arrabat al-Manjón. El barrio del Manjón, que conforma un arrabal musulmán donde vivían las familias musulmanas, porque cuando se conquista la ciudad con la época de los Reyes Católicos, uh-huh, la población musulmana del casco central de la ciudad abandonan el casco central y se van a vivir a los dos arrabales, el arrabal de Al-Kurush, de la calle Curuso, y el arrabal del Manjón, que es este. ¿Y cuál sería la delimitación de esa zona? La delimitación sería Rambla del Manjón, uh-huh, la calle Guayana, Guayana, y por arriba, evidentemente, el Camino de las Cañas y Rambla del Senador. Prácticamente esa sería la delimitación, porque a partir de ahí seguramente ya sería campo, ¿no? Al final de la Rambla había una huerta, la huerta del Senador, que fue propiedad de Alonso de Contreras, que también tuvo su casa aquí más para arriba, de aquí también, la Rambla del Manjón. Y tuvo también una huerta al final, la huerta del Manjón, la huerta de la Rambla del Manjón, que fue una de las huertas más famosas del Motril de aquella época. Iremos viéndolo, ¿no? Vamos a ir haciendo el recorrido, pero antes de irnos, Puerta Granada, no se conserva absolutamente nada. ¿Algún vestigio, alguna nada. Posibilidad ¿Hay de cómo era esa puerta? Alguna descripción del siglo XVII, donde dice que la puerta se reforma porque se la podía llevar la Rambla cuando salía, hace reforma, y sí que dice que era una puerta de arco de medio punto con almena en la parte superior. Incluso tenía una hornacina dedicada a una virgen, y ahí estuvo durante muchísimo tiempo, hasta que los terremotos de 1884 fue muy dañada por el terremoto y decidieron derribarla. Los segundos terremotos, ¿no? Pues los segundos terremotos. Ya en los primeros sufrió algún daño, imagino, pero ya en los segundos la puerta quedó ruinosa totalmente y la derribaron. Bueno, pues estamos
en la calle de San Francisco. Era la antigua entrada a Motril desde el camino de Salobreña, era la entrada principal a la ciudad. Si la gente venía desde el camino de Salobreña para entrar hacia la Plaza Mayor de Motril, esta era la calle de San Francisco, la calle Real, como se conocía antiguamente. Y después toma el nombre de San Francisco porque justo a la Casa de la Palma se construye el convento de franciscanos y ahí viene el nombre de la calle de San Francisco. Es una calle que da justo a la Puerta de Granada, ahí se controlaba la entrada a la ciudad y además pues también ha conservado pues prácticamente el mismo trazado que debió tener en su momento. Incluso aquí hubo casas importantes, casas como la de la familia Hernández Aguado, la familia Aguado que estuvo aquí, fue una de las casas más bonitas de Motril, la casa de la familia Bustos, que posiblemente debió ser una casa bastante antigua del siglo XVIII, aunque está modificada, pero es una de las casas más antiguas de Motril, en donde estuvo el Colegio Politécnico que dirigió Eduardo Cazorla. Y después, a partir de 1913, la Escuela de Arte de Motril, la Escuela de Arte y Oficios, la primera Escuela de Arte y Oficios, se establece en esta casa. Todavía podemos ver la placa que conmemora la creación de la Escuela de Arte y Oficios de Motril, que evidentemente fue uno de los elementos culturales, también educativos, más importantes de Motril, siendo alcalde Pérez Santiago. Y gracias a la iniciativa de Romero Cibantos, que era un político de la época, no de Motril, pero sí muy relacionado con Motril. La casa ha conservado una portada también hecha con mármol, seguramente también con piedra gris, con unas pilastras cajeadas incrustadas en la pared y un balcón central. La parte de arriba tiene torre. Era la única casa de torre de esquina que se conserva en Motril y bueno, que la fachada está modificada, todavía es una de las casas más bonitas y más antiguas que se conservan en nuestra ciudad. La calle de San Francisco terminaba en la Rambla del Senador, cruzaba con la Rambla del Senador hacia calle Panadero, la Plaza Panadero, y terminaba pues en el barrio de la Esparraguera Baja, que eran las calles que continúan de Rambla del Senador hacia la entrada de Motril. Es una curiosa calle, la travesía de Eduardo Cazorla. Esta calle que tenemos enfrente es una calle de escalera, una de las pocas calles de escalera que quedan en nuestra ciudad, junto con la calle Portuguesa, es una de las pocas calles y recuerda, está dedicada a Eduardo Cazorla, director a la calle San Medel. Y era dedicada a este personaje, que fue un gran maestro de Motril, fundador del Colegio Politécnico de Motril y un personaje de la educación de Motril a finales del siglo XIX y principios del XX. Todo esto conformaba en época musulmana el arrabal del Manjón, el arrabal musulmán del Manjón. Muchísimas de las casas que aquí existieron musulmanas fueron, cuando se expulsa a los moriscos motrileños, fueron vendidas a cristianos viejos y este barrio pasó de ser un barrio musulmán a un barrio cristiano, pero conservó el nombre del barrio del Manjón y conservó pues seguramente la estructura también de un barrio musulmán. Todavía queda pues estas escaleras que dan paso a la calle San Medel, que está más en alto que la calle San Francisco y daba paso a la calle San Medel, calle que tiene el nombre de otro personaje que vivió allí, que su apellido era San Medel, ahí viene el nombre de la calle. Salimos ya a la calle San Medel, ¿no? Sí, esta es la calle San Medel. El nombre no está dedicado a ningún santo. Aquí vivió un personaje también muy conocido en el siglo XVIII en Motril, que se llamaba de apellido San Medel, y de ahí viene el nombre de la calle del San Medel, de la familia San Medel. Aquí existieron grandes casas, ¿eh? Se conservaron algunas de ellas hasta los años 70, se conservaron algunas de las calles.
Y esta calle era otra de las calles paralelas a la calle San Francisco, que daba, se daba entrada también a través de la Rambla del Manjón para pasar a continuación hacia la Rambla del Senador. Existió otra calle paralela a esta, por encima, entre el Camino de las Cañas y esta, existió otra calle paralela, pero ha desaparecido con el paso del tiempo. Estamos en la Plaza de las Campaneras, la calle, a continuación de la calle San Medero, es un ensanche que tiene la calle, que tradicionalmente se le ha llamado Plaza de las Campaneras, seguramente porque aquí viviría alguna de las mujeres que se dedicaban en la Iglesia Mayor a tocar las campanas, que era trabajo de mujeres normalmente, ¿no? En algunas épocas era trabajo de mujeres y seguramente aquí vivía esa familia de los campaneros o campaneras que dio nombre a esta calle. Yo creo que incluso diría que pertenecieron algunos de ellos a mi familia y se dedicaban a tocar las campanas de la Iglesia Mayor, y de ahí viene el nombre de la pequeña ensanche, esto, placita de las campaneras, que también conforma otra de las plazas más antiguas de Motril. Curiosamente, en esta plaza, en el siglo XVIII, lo que había era una huerta, un jardín. Ajá. Había un jardín perteneciente al Vicario Viejo, porque había otra calle que atravesaba de aquí al Camino de las Cañas, que se llamaba Calleja o Callejón del Vicario Viejo, que hoy tampoco existe, ¿no? Pero había otra calle que comunicaba desde esta plaza al Camino de las Cañas. Es otra plaza que da paso a otra de las calles más tradicionales de Motril, la Esparraguera Baja, que la enmarca la Rambla del Senador. Es otro de los de las placitas. Posiblemente esta calle o parte de la calle San Medel debió llamarse en época musulmana calle de la Varora. ¿De? De la Varora. La Varora. Sí. Nombre musulmán, no sé qué significa, pero le decían calle de la Varora, esta calle. Y bueno, fue poblada por casas musulmanas, por familias musulmanas, que cuando en 1570, después de la guerra de Granada, son expulsadas de Motril y las casas vendidas en pública subasta hasta 1875... está perfectamente documentado, ¿no? Se han conservado los remates de la venta de bienes de moriscos, y se ve como todas las casas moriscas del barrio del Manjón son vendidas a cristianos, evidentemente a no muy altos precios, pero se la compran cristianos viejos, entre ellos muchos posiblemente venidos de fuera a Motril, que compran las casas moriscas de este barrio. Curiosamente, los reyes católicos, en épocas de asedios de piratas o de épocas de guerra, de monfíes y de guerra con los moriscos, los musulmanes y tal, confinan la población mudéjar y la morisca a estos barrios. Estos dos barrios, Curucho y el Manjón, son los dos barrios musulmanes de Motril. El centro estaría ocupado por los cristianos a partir de 1493 aproximadamente, y estos barrios son los barrios que se conservaron musulmanes, la Arrabal del Manjón y la Arrabal del Curucho, los dos barrios musulmanes que se conservaron en Motril. Esta es la Rambla del Senador. La Rambla del Senador es la que comunicaba la Rambla de la Esparraguera hasta terminar en el campo, en la plaza de Panadero. Conformaba lo que se llamaba la Esparraguera Baja. La calle de las Cañas dividía en dos la Esparraguera Alta, la parte norte de la calle de las Cañas, y la Esparraguera Baja, el sur de la calle de las Cañas, y esta era la calle principal
que como su nombre bien indica, era una rambla, es decir, era la continuación de la rambla de las Parragueras hacia el campo, hacia terminar en el hoyo del Senador, que conforma ese barrio también de origen musulmán en Motril. Es decir, incluso la huerta del Senador, que estuvo aquí abajo, el nombre viene de ahí, de una gran huerta con una gran casa antigua que tenía un senador, y de ahí viene el nombre de la huerta del Senador y la rambla del Senador, que es la que conforma el nombre de esta calle. El caso es que se ve perfectamente todavía, que conserva un poco la estructura de calle estrecha, de calle pequeñita, que da acceso a otra de las calles más importantes de Motril, del acceso a Motril por el exterior de la muralla, que era la calle de las Cañas. Otra de las calles de la Arrabal del Manjón, la calle Tito Bajo, seguramente otro de los calles que vienen de algún mote. ¿Y cómo comunicas a través del Camino de las Cañas a la Esparraguera Alta, a través de la calle Portugueses? Qué bien se ve desde aquí la subida hacia la Esparraguera Alta a través de esta calle tan tradicional en Motril, que es la calle Tito Bajo y calle Portugueses al fondo. Evidentemente se ve claramente, deberían ser las últimas calles del barrio. Incluso posiblemente el conde de Borno debió tener un ingenio de azúcar por esta zona, y que también era de origen musulmán y que fue también comprado por el conde de Borno, por Francisco Ramírez de Madrid, también a finales del siglo XV, principios del XVI, y conforman pues el contorno del barrio musulmán del Arrabal del Manjón, que desde luego ha mantenido en gran parte su estructura. Es verdad que de aquella época no queda nada. Incluso donde en este edificio que estamos viendo, seguramente fue la casa de la huerta del Senador. Esta la casa que pasaba a la huerta del Senador, que llegaba hasta la avenida Salobreña, y era una de las huertas más famosas del Motril antiguo. Posiblemente esa huerta del Senador formó parte del patrimonio de los reyes de Granada, que tenían los reyes musulmanes de Granada, que tuvieron en Motril, y que fueron también comprados esos bienes por parte de Francisco Ramírez de Madrid, que fue el conquistador de Motril y de Salobreña, el alcaide del castillo de Salobreña y secretario de los reyes católicos y capitán de artillería de los reyes católicos. Esta, la calle San Francisco, terminaría justo en la entrada de la avenida Salobreña, que comunicaría con las salidas a Motril para Salobreña. Curiosamente, a la salida de Motril hacia Salobreña estaría la ermita San Sebastián, patrón de Motril en el tema de las epidemias de peste, y que, como era costumbre, se colocaban a la salida, esas ermitas se colocaban a la salida de las ciudades. Por eso esta calle fue durante mucho tiempo la calle de San Francisco, durante siglos fue la principal calle de entrada a nuestra ciudad. La ermita de San Sebastián, que estaba ubicada justo delante de la Casa de la Palma, en el jardín de delante, ¿no? Justo ahí estuvo la ermita de San Sebastián hasta la Guerra Civil, que se quemó. En época de la Guerra Civil se quemó y los restos desaparecieron. Pero fue una zona, el Arrabal del Manjón, una zona que conservó tradicionalmente ese sabor del Motril antiguo, del Motril hoy desaparecido, la rambla del Manjón, el hoyo del Senador, la huerta del Senador, la casa del Senador, la placeta Panadero, las calles Tito Bajo, la calle Portuguesa, la calle Las Cañas, conservaron todo ese sabor del Motril tradicional, del Motril de otras épocas que hoy apenas podemos recordar, pero bueno, estamos intentando recordar de alguna manera cómo fue aquel Motril antiguo, aquellas calles motrileñas antiguas donde durante generaciones se mantuvieron como eran, ¿no? Este Arrabal del Manjón, el arrabal posiblemente más famoso, el arrabal más famoso del Motril musulmán. Pues si te parece, retrocedemos un poco, ¿no? Nos metemos por calle Guayana, llegamos a Casado, Placeta Casado, por ahí. Vemos esa zona, vemos Plaza Panadero. Esta es la plaza de Panadero. El nombre también es muy antiguo, del siglo XVII ya se conoce como Plaza de Panaderos. Sabemos incluso que a principios del siglo XVIII aquí vivió un panadero
que tenía su horno de pan y vendía pan, y posiblemente de ahí venga el nombre. Curiosamente, el nombre, aunque es más antiguo, porque seguramente esa panadería debió existir desde el siglo XVII y se transmitió de padre a hijo siguiendo haciendo pan, y era pues una de las placitas que ya estaban a las afueras de Motril, porque cuando terminaba Plaza Panadero lo que había era un camino y una huerta, y esta es una de las plazas típicas de Motril. A veces aparece también con el nombre de Plaza del Panadero o Plaza de los Panaderos, aparecen con los dos nombres. Y bueno, se ha conservado al menos el nombre, la estructura urbanística no tiene nada que ver, pero ha conservado al menos el nombre de esta última plaza, posiblemente que ya daba a la Vega, a la acequia y a la Vega, el barrio del Arrabal del Manjón, el barrio del Manjón. Es un bonito nombre para conservar, por suerte se ha conservado ese inmenso, ese nombre con esa inmensa historia tan antigua. A nuestras espaldas existió lo que cuando niños llamábamos la fábrica de fideos. Si hoy lo hubiéramos conservado, lo hubiéramos estudiado de otra manera, y seguramente hubiéramos descubierto que esa fábrica de fideos lo que fue un ingenio azucarero. Los restos de un ingenio azucarero que hubiéramos seguramente conservado si lo hubiéramos visto con otros ojos, ¿no? Fue un auténtico edificio, yo llegué a conocerlo, edificio industrial, y que bueno, pues ahí estuvo, enfrente el hoyo del Senador. Era el paso subterráneo bajo un acueducto donde se unían la acequia del Senador con la acequia principal, la acequia que regaba la huerta del Senador, y toda esta zona conformó la famosa huerta del Senador. Digo famosa porque cualquier motrileño de otro siglo estaba perfectamente identificado, decía la huerta de Senador y sabían lo que era. La palabra de Senador seguramente es un templete, se usaba mucho en la arquitectura musulmán cuando se hacían jardines, se ponía una especie de templete para sentarse en el centro y eso se llamaba Senador. Y de ahí viene seguramente el nombre, porque además está datada de principios del siglo XVI ya con ese nombre, la huerta del Senador, y posiblemente perteneció a los reyes musulmanes, a familia de los reyes musulmanes granadinos, que tenían muchas propiedades en Motril. Sí, estas son las placetas o las callejas de Casado. Casado era otro motrileño que se llamaba así de apellido. Vivió seguramente en la plaza de arriba, el callejón se llamó Callejón de Casado también, y también, no, posterior. Posterior. Curiosamente también tiene una entrada en Cizac, es decir, curiosamente también esta zona del barrio se entraba por la Rambla del Manjón y también debió tener una postigo o puerta de entrada porque la calle es una calle en Cizac, lo cual también estaría relacionado con la defensa. Las placitas es muy antigua, evidentemente el callejón de Casado que daba la plaza de Casado de arriba era mucho más estrecho, muchísimo más estrecho, después se amplió. Y esta plaza que estamos ahora modernamente se conoció en el siglo a principios del siglo XX con la placeta, con el nombre de Placeta del Espanto, ¿no? Que ya se ha olvidado Motril, pero tiene una historia muy curiosa. A principios del siglo una figura fantasmal apareció por aquí, asustó a todos los vecinos de la calle. Nunca se supo si era un contrabandista, una figura proveniente del más allá o un señor que disfrazado visitaba a alguna señora, flirteaba por las noches, pero sí que los vecinos y la gente de la zona le empezó a llamar Placeta del Espanto. Una historia muy curiosa y que, bueno, pues ha conformado. La estructura es muy típica, ¿no? Placita, entrada en Cizá, pequeña placita, callejón, otra pequeña placita que da a la calle San Francisco, es decir, toda una estructura de urbanismo musulmán que, bueno, hoy queda bastante señalado en la estructura urbana, se ha modificado bastante en parte, pero sí que todavía podemos apreciar cómo este Arrabal del Manjón fue uno de los barrios más importantes y más antiguos de nuestra ciudad. Es un barrio con muchas historias, es un barrio con muchas, incluso leyendas, hay leyendas relacionadas como esta de la Placeta del Espanto,
y un barrio que los documentos antiguos lo remontan prácticamente a finales del siglo XV, principios del XVI, donde este barrio era uno de los barrios famosos del Motril de aquella época. Pues hoy, desde nuestra alquería, hemos descubierto el sabor auténtico del Motril más antiguo. Hemos viajado en el tiempo para transportarnos unos 500 años atrás y recorrer este segundo entramado de calles que corresponden también al Arrabal de Almajón, uno de los barrios musulmanes de extramuros de la ciudad. Hemos vuelto a la calle San Francisco, que cruza con la Rambla del Cenador, que va desde el Camino de las Cañas hasta la Placeta de Panaderos. Recibe precisamente el nombre de una famosa huerta conocida como Huerta del Cenador, que en su origen fue propiedad de los reyes musulmanes granadinos. La palabra cenador hacía referencia a un pequeño pabellón o templete situado en medio de un jardín o huerta. La Plaza Panaderos, o del Panadero, que recibía este nombre desde el siglo XVII, y efectivamente allí hubo un horno de pan al menos hasta finales del siglo XVIII. En esta plaza también hubo un ingenio de azúcar del conde de Bornos, cuyos restos se conservaron, reutilizados, hasta hace pocos años, que fue derribado el antiguo edificio conocido en Motril como la Fábrica de Fideos. También estaría la famosa Huerta del Manjón, que fue propiedad de Alonso de Contreras y posteriormente de los marqueses de Algarinejo. A principios del siglo XX se conocía como Huerta del Ciprés. Y citemos también, al final de esta calle, de la Rambla del Cenador, el antiguo Hoyo del Cenador, un pasadizo donde desemboca la Rambla en el campo bajo de la Acequia del Cenador. Terminaba precisamente la calle San Francisco ya en el campo, en la salida de Motril, tras pasar las callejas de Tito Bajo, San Cecilio y el propio Arco del Cenador, descubriendo al frente la desaparecida ermita de San Sebastián, patrón de Motril contra la peste, construida en el siglo XVI. También hoy nos hemos abierto camino en este precioso barrio de Almajón, llegando a dos placetas y callejas de Casado, antiguamente conocidas como Campo Redondo, y en donde en el siglo XVII se constituyó un convento de monjas que terminó siendo prohibido por el arzobispado y derribado. En el inferior de estas placitas, que comunicaba con la Rambla del Manjón, sucedía a principios del siglo XX un hecho relacionado con una inusual aparición fantasmagórica, por lo que durante años se le conocía como Plaza del Espanto. A finales del siglo XV hubo en esta placeta de Casado, lindando con calle San Francisco, otra mezquita musulmana conocida como Mezquita del Arrabal. En fin, hoy nos queda el buen sabor de haber visitado un antiquísimo barrio motrileño de larga historia y urbanismo musulmán. Un lugar de leyenda, un barrio de 500 años de historia.